Chicos, chicas, el segundo tema que vamos a exponer tiene relación con el rey de la selva. ¿De quién estamos hablando? Del león. Así que invitamos a Roberto y a su mamá que nos van a disertar sobre este tema. Roberto. Buenos días, compañeros. Yo me llamo Roberto Medel, voy en el tercer año B y mi profesor es el profesor Sergio Segovia. Yo voy a disertar sobre el león porque el león es uno de los animales que más me gusta. Al león se le dicen de tres formas. 1. El rey de la selva. 2. El rey del reino animal. 3. El rey de las bestias. Hay personas que dicen que se le llama así por tres razones. 1. Por ser capaz de rendir a cualquier otro animal. 2. Por su melena. 3. Por su comportamiento indiferente a lo que pasa alrededor de él, excepto a la hora de comer. ¿Cuánto tiempo vive un león? Un león vive 15 años en la naturaleza y 25 años en cautiverio. Hay leones que viven un poco más. Roberto, ¿de qué tamaño son los leones? Entre los felinos, el león es uno de los más grandes, después del tigre de Siberia. El león macho mide 3.3 metros, incluyendo la cola, que la cola mide 1 metro y la altura 1.2 metros. El león pesa 180 kilos y puede llegar hasta pesar 270 kilos. Las leonas tienen a los cachorros en su guatita de 92 a 119 días y tienen de 1 a 6 cachorros. ¿De qué se alimentan los leones? Los leones casi siempre se alimentan de mamíferos grandes. ¿Como cuáles? Las cebras, los búfalos y los antílopes, etc. ¿Y ahora a qué edad empiezan a comer carne los leones? A los 2 o 3 meses de edad. Cuéntanos de la cacería del león. Los leones son más activos durante la noche, aunque igual cazan de día. ¿Y qué sentido ocupa el león en la cacería? El león ocupa el oído y la vista. ¿Qué indican los estudios de la cacería? Los estudios indican que casi siempre son las leonas las que cazan. Los leones esperan que las leonas tengan el trabajo hecho para ir a comer. Primero comen los leones, después comen las leonas y si sobra un poquito, comen los cachorros. Es por eso que muchos cachorros mueren antes de los 2 años de hambre. ¿Los leones marcan territorio? Sí, lo marcan con orina y también lo marcan para protegerse de los otros animales. Los leones son capaces de matar a cualquier persona. Lo hacen en escasez de comidas o cuando están viejos o enfermos o cuando invadimos su territorio. Nosotros no tenemos la fuerza ni la rapidez de un león. Por lo tanto, somos presa fácil. Gracias. Roberto acaba de exponer muy bien el tema del león y ahora todas las preguntas que ustedes tengan se las vamos a hacer. Usted dirige la palabra a quien quiere que se la pregunte. ¿Por qué el león ruge tan fuerte? Para asustar a los otros animales. ¿Para qué le sirve la melena al león? Para que se le enreden en la boca los pelos al adversario y también para que no se le vea en la garganta. ¿Por qué es el rey de las bestias? Porque todos los animales le tienen respeto. ¿Por qué el león corre tan rápido? Porque son más rápidos y más fuertes que los humanos. ¿Por qué los leones marcan su territorio con orina y no con otra cosa? Lo marcan para protegerse de los otros animales. ¿Cuánto mide el león? El león mide 3.3 metros, incluyendo la cola. Roberto, ¿por qué? ¿Cuánto mide la cabeza de un león? 30 metros. ¿Centímetros? 30 centímetros. ¿Por qué el león vive muy poco en la selva? Porque tiene que alimentarse por sí solo. En la naturaleza, tienen que luchar por su comida. Tienen que luchar ellos por su propia comida. ¿Hay leones en Chile? Sí, en los zoológicos y en los circos. Te felicito porque es un muy buen trabajo. Te felicito miles de veces porque te salió súper bien. Te salió muy bien y elegiste un buen tema para disertar. Te felicito porque elegiste un buen tema y te salió muy completo. Un buen tema y lo felicito. Yo te felicito a ti y a tu mamá porque eligieron un buen tema. Yo creo que el trabajo que hizo Roberto en conjunto con su mamá, yo creo que es un trabajo muy bueno. Para hacer una disertación siendo tan chiquitito, yo creo que hay una memoria privilegiada.
Le pregunté a él qué era lo que le gustaba y él me dijo que le gustaría saber sobre el león. Entonces nosotros lo sacamos por internet toda la información, lo preparamos como una semana y media, dos semanas. Pero lo importante de esto es que más o menos es un consejo para los otros niños. O sea, la idea no es que se paren adelante, bla, 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 todo de memoria. No, la idea es que ellos entiendan, en mi caso, por ejemplo, que él entienda lo que está exponiendo. Y eso fue lo que yo intenté. Entonces, la labor que cumple el apoderado es preparar en conjunto el trabajo e involucrarlo en el aprendizaje de los niños, que estén al tanto de las actividades que realizamos acá en la escuela. En relación, digamos, a estrategias pedagógicas, yo creo que depende mucho del tipo de alumno que nosotros tengamos. Nuestros alumnos son especiales, digamos, por las condiciones que ellos viven. Ellos normalmente están insertos en una serie de anomalías sociales, donde está el padre ausente porque está detenido, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el hacinamiento, la falta de espacio, por ejemplo, para recrearse. Fundamentalmente, para tener éxito con estos chicos, habría que apuntar no tanto al razonamiento, no tanto, digamos, a la parte intelectual, que es lo que se ha privilegiado, digamos, con esta actual reforma, sino que, a lo mejor, como dice Goleman, a la escuela hay que volver a ponerle corazón. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje hay unos aliados estratégicos que son los padres. La labor del profesor no es posible realizarla cuando uno no cuenta con el apoyo de ellos. Pero también uno tiene que validar el cuento ante los apoderados. O sea, el profesor tiene que ser creíble para los apoderados. Si el profesor es creíble en su acción, en su desarrollo, en su forma de trabajar profesionalmente, uno tiene a los apoderados a su lado. Fundamentalmente, la mamá lo que espera del profesor es de que sea una persona muy preocupada, digamos, de su hijo. Lo que pasa, yo tengo tres hijos, una de 24, una de 20 y el de 8. Él es mi rey. Bueno, cumplió 9 años ayer, disculpe, todo de cumpleaños ayer. No, antes de ayer. Antes de ayer, ya. Con decir que mi niño, cuando era chiquitito, lo iban a mandar a un colegio de lenguaje porque tenía problemas para hablar. Me decían que él tenía problemas de aprendizaje. Y desde que está con el profesor, tiene 7. Primero, luego, segundo lugar. Entonces, quiere decir que él aprendió bien aquí. Y un orgullo tener un profesor como el que tengo, y los apoderados y los niños que tenemos, porque son excelentes niños, excelentes apoderados. Siempre estamos aquí y siempre vamos a estar cuando el profesor lo necesite. Ejemplo, John, porque supimos salir adelante de esa adversidad. Y en este momento John tiene una lectura privilegiada. Es a un nivel de un octavo año. Entonces, esforzado, preocupado, buen compañero, trabajador, estudioso, inteligente. Entonces, hay muchas características que lo reúnen, digamos, para destacarlo como alumno. Es de que los niños se den cuenta ellos mismos que son capaces de ganarle a la adversidad. Pero supongo que tiene una cara basal. Sí, tiene dos caras basales. Sino que son niños también de primera calidad. No hay niños de segunda ni de tercera aquí. Quien opta por este camino de ser profesor jamás va a aspirar, digamos, a grandes cosas materiales. Pero nosotros tenemos una riqueza interna que nos vamos fortaleciendo con nuestros niños el día a día. El día, por ejemplo, cuando pasa y un niño te abraza y te dice te quiero, profesor, o te entrega un papelito con una nota que he aprendido mucho, o la mamá que te da las gracias, yo creo que esas son las fortalezas diarias que recibimos nosotros los profesores. Acá, en este grupo. ¿Quién es la jefa de grupo? Ya. Ahí está, hay una pregunta que tienen que responder. Y Plumón. Acá, ¿quién es el jefe de grupo? Ya. Ahí hay una pregunta que tienen que responder y ahí hay Plumón para contestar. Después contesta la pregunta y pegan los recortes que trajeron sobre el león y los salen a exponer. Ya. ¿Quién es el jefe de grupo? Yo. ¿Puedo hablar yo? ¿Puedo hablar yo? Ya. ¿Usted es el jefe de grupo? ¿Usted lo entiende ahí? Ya, cada uno tiene un cuerpo, una red de cuerpos críticos distintos. ¡Sí, todo, sí, sí! ¿Cuándo? El embarazo es cuando una mamá, ¿sí o no? Ahí. ¡Así es que quiero! ¡Ah, qué feo!
Para que se le enreden los pelos en la boca. Chicos, échale a las tapas. Ya, ¿qué otro grupo está listo? ¿Ya hay un grupo ya que terminó? ¿Está listo? Ya, chicos, me están faltando el plan auge y cuerpos geométricos. En el nuevo marco curricular, los aprendizajes los generan los niños. El profesor solamente, en este caso, es un mediador. Es quien guía o facilita los aprendizajes. Pero quien fabrica o elabora su propio aprendizaje son los alumnos. Yo voy a ponerme por aquí para tratar de explicar algo acá a la chiquilla. Pensamiento. 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 Que tengo. Reina Luisa, ahí de todo un poquito. Rayo de sol. Esto también. Es el pensamiento que tengo yo. El proyecto lleva el nombre Escuela Verde, que te quiero verde. Este huerto es de los apoderados, de los niños, de todos, es que lo mantengamos. Traer ideas innovadoras, porque la idea de este proyecto es una instancia ecopedagógica, que significa que en el fondo esto es una sala de clases, donde los niños puedan venir acá a estudiar y relacionarlo con las distintas asignaturas, por ejemplo, ciencias con matemáticas. Plantamos un almácigo y vemos cuánto tiempo se está desarrollando, manipular algunas variables, temperatura, luz, humedad, agua, etc. Y que los niños vayan aprendiendo. Trabajamos en conjunto, traemos donaciones de plantitas, almácigo y todo eso, y con eso se ha logrado hacer esto. Picar tierra, plantar, es lindo y a mí me gusta participar en esto verde. Y para la escuela también, porque se ve mucho más linda, más viva. Y no, y a mí me gusta esto porque yo soy del sur y me crié haciendo huerta. Allá en el sur le dicen huerta. Entonces a mí me fascina esto y me encanta que mi hijo también aprenda a cuidar las plantas, lo que es la naturaleza, lo que es tomar tierra y trabajar en la tierra, me gusta. Yo tengo dos plantitas, una de ruda y otra de ahí se me olvidó, de cilantro. Y él me dice, mamita, ¿te riego tus plantas? Claro, yo vivo en departamento, no puedo hacer nada más. Yo no vivo en departamento, pero sí, me gusta tener las cositas, el niño, mamá, hay que llevar una plantita, vamos sacando plantitas. Y ha resultado bonito. Los niños tienen juego ahora en la placita, juego para jugar ajedrez y todas esas cosas. Y el vientecito es rico y agradable, el de las plantas y todo. Para mí personalmente es muy importante la plaza porque está en memoria de un profesor que falleció, profesor Antonio Plaza. Muy emocionante ver su retrato en la pared y una plaza en nombre de él. Lo encontré muy lindo y más destacado con plantitas, con vida, naturaleza, algo que está viviendo, como que diciendo que él no está muerto, está en el aire, las plantas, está en todas partes, está con nosotros. Así como el profesor Sergio, el profesor Antonio era un excelente profesor. La tierra no se ocupa de los cultivos hidropónicos, no se ocupa. Ocupamos otro tipo de sustrato y esto nosotros lo vamos a conocer con el nombre de sustratos, a lo que va a reemplazar al suelo. Si nosotros miramos esta almaciguera, esto es como lo ideal. ¿Ah? Yo introduzco acá algunas virutas. Después que yo tengo listo, preparado esto, selecciono la semilla que yo deseo hacer germinar. Y yo echo un poquitito en cada recuadro que tengo acá. Y lo voy a cubrir con aserrín. Y aquí yo tengo preparado ya mi almácigo. En este caso, plantamos tomate, ¿cierto? Su botón. Y así. Estos son rabanitos. Y si nosotros miramos, mire el desarrollo de las raíces que tiene. ¿Se fija? A nivel de plántula, nosotros lo podemos traspasar y lo hago de esta forma, lo planto.
¿Cuál es la gracia que tiene esta cama de agua? La gracia es la siguiente. Que si yo le echo agua a esto y lo tengo a esa altura donde está, por gravedad el agua empieza a descender y moja todo. Es la única escuela de la comuna que está invitado a participar en una feria que organiza la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. El profesor a principios de año nos iba enseñando qué material iba a pasar a los niños, cómo teníamos que ayudarlo a estudiar, cómo lo teníamos que hacer, qué apoyo teníamos que darle. Entonces nosotros también, a medida que los niños aprendían, nosotros aprendíamos con ellos. En el caso mismo de la geometría, yo no entendía nada de geometría. Tengo un niño más grande que tampoco entiende mucho, entonces el niño más chico que va con el profesor le enseña la geometría a su hermano, porque ellos saben cosas que uno no sabía, ni la arista, nunca había escuchado esas cosas, entonces saben harto. Me gusta participar porque uno aprende bastante. Aprende cosas, por ejemplo, lo que enseña el profesor. Uno también lo aprende. Hay cosas que uno se la enseña a los niños diferente y no entienden. Pero el profe tenía una buena enseñanza para los chicos. De que llegó el profesor Sergio, nosotros ya entramos más al colegio. Participamos más. Participamos. Si tenemos que escuchar una clase, la escuchamos. Sí. Cosas que no habíamos escuchado, hay muchas mamás que no sabían dividir en el curso, todos hemos aprendido. Yo no sabía dividir, aprendí a dividir hemos con aprendido. Mi hijo. Bueno, yo digo, si yo le exijo a mi hijo, yo tengo que darle para ellos también. Entonces yo participo aquí, usted a la hora que venga para acá me ve aquí en el colegio. En general aquí el grupo que está acá es muy comprometido, o sea, ellas pasan gran parte del tiempo destinado acá al colegio. La pobreza yo creo que no es barrera para que los niños no estudien algo que ellos quieran. Porque los valores se le están dando desde ahora. Incluso yo tengo un vecino de que lo mandaron al extranjero ahora, en una beca municipal. Él se fue a estudiar allá. Y yo creo que todo esto son méritos de ellos, de que ellos quieran y se lo propongan de poder ser alguien en la vida. Porque antiguamente uno no podía estudiar. Pues si yo tenía, por ejemplo, en mi caso, yo tenía cabeza para estudiar. Yo podía haber sido otra cosa, pero no lo fui. ¿Por qué? Porque mi mamá, ella me crió sola. Ya éramos cuatro hermanos. Entonces no había medios como para que yo terminara. Ahora ya tengo 43 años, ahora estoy terminando mi tercero o cuarto medio. Estoy estudiando. Y me ha servido harto. Y si yo quiero hacer algo, mi marido también me da el apoyo. Si incluso me dice si puedes hacer otro curso después de otra cosa, hacer una carrera, yo te ayudo, Mes. Que los niños, por ejemplo, ahora que son chiquititos, pueden decir yo quiero ser doctora, médico, pero después se le va pasando porque ellos van aprendiendo otras cosas y al final ellos van a empezar a decir no, a mí no me gustaba esto, me gusta esto otro. O sea, que hay que darle la oportunidad que vivan, pero que aprendan bien. Yo que no sabía nada, pero tanto, yo terminé mi cuarto, pero estoy estudiando computación. Estudié chocolatería, pero siempre estoy aquí en el colegio. Si no por los dibujos, si no por poemas, si no ayudándole a mi hija. Pero siempre siguiendo adelante. Ellos tienen que seguir adelante porque les queda un mundo por recorrer. Cuando Dios quiere, dijo mi mamá, con todos los vientos llueve. Se puede. Si una persona tiene interés, puede. Y más si es su hijo. La capacidad de aquí la tienen. Los niños, yo creo que todos la tienen. Hay bien poquitos los que les cuesta más, pero es que a algunos les cuesta, pero la tienen igual. Si yo digo, todos los niños son inteligentes, si no, no aprenderían nada. Él le pidió un computador al viejo Pascuero. Estamos tratando de lograr la meta que él quiere para que él pueda hacer sus documentales. Él le gusta todas estas cosas de los animales, el mar. Él me dice que cuando sea grande él quiere irse a trabajar para el mar para poder ver todas esas cosas. Yo digo, vas a ser pescador, no mamá. Pescador, no, voy a hacer videos para los animales. La gente pobre como nosotros, lo único que le puede dejar a los hijos es la educación. El estudio, sí. Lo único que uno puede, entonces uno tiene que motivarlos a ellos que lleguen hasta lo más alto que puedan llegar en cuanto a estudios. Yo me llamo Débora Olivares, tengo 8 años, mi profesor se llama profesor Lizardo Segovia Vicencio. A nuestro grupo le tocó el embarazo. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es cuando una mamá tiene relaciones sexuales con un hombre cuando
el pene y la vagina se realizan y hacen una relación sexual. Pueden tener mellizos, trellizos y una guagua, o sea, una sola. ¿Qué es lo que dibujó el profesor acá? El ovario. En este caso, el óvulo y el espermatozoide. Este es tan pequeñito que no puede ser visto a simple vista. En cambio, el tamaño real del óvulo sí puede ser visto a simple vista. Es del tamaño más o menos de la punta de la cabecita de un alfiler.